Cerramos. Último consumo. Pero no acerté en la última válida. Y eso que yo te había dado la yegua a su hijo, niña. Pero ustedes no quieren hacer caso, no quieren escuchar a los que saben. Eso le pasa a todo el mundo, Nereo. Así son los caballos. ¿Quieres un cigarrito? Sí, pero así como en los caballos, como en cualquier otra cosa, hay que escuchar a los que saben. Claro. Mm. Fíjate en esto. ¿Tú sabes qué es esto, Suárez? Una 9 milímetros. ¿Una 9 milímetros qué? Una 9 milímetros de reglamento. La que usa la Guardia Nacional. De reglamento. Fíjense que Suárez sabe. Ponle una musiquita ahí en la rocuna. Sabe de pistolas. Sabe de la guardia. Sabe de contrabando. Y sabe de nosotros. Pero a ese es mejor no saber nada. ¿Pero qué te pasa, Esteban? ¿Estás loco? Loco nada, Capitán Suárez. Eres un infiltrado. Un traidor. Se confunde con la arena, se confunde con un sueño, arrastrado por la lluvia, convertido en arco iris, imborrable como el viento, hace huellas en mi piel. Palabras que se pierden en mi mente, y siguiéndote los pasos se arrimaron a mi alma y quedaron enjauladas como páginas de un cuento del que no supe el final. Tal vez sea mejor caminar y dejar que la noche esconda lágrimas en las sombras de otra madrugada que llega a su final. Porque yo sé que la vida es así, que no hay otra vez, una sola y se va. Volver es imposible, lo sé. El pasado se fue, solo queda olvidar. Gaspar, apúrate, se va a terminar el agua caliente. ¿Te vas a llevar los zapatos nuevos o los mocasines? Los zapatos nuevos. ¿Qué dijiste? ¡Los mocasines! ¿Me lo son, papá? Ya te bendiga. Ya va a estar listo, ¿sí? ¡Ay, tiene hambre, pobrecito! ¡Ay, papá, no, mi suelo! ¡Ay, mi mamá! Pero bueno, muchachos, ven las cargas dentro de la casa. Ay, si no los llevamos rápido de vacaciones, me van a volver loco. No te preocupes, mi amor. Con ese dinero que voy a cobrar ahora en Colombia,
Pagamos las vacaciones de los muchachos. Esta noche cuando regrese, decidimos a dónde vamos. Ah, mira, mi amor. Acuérdate que vienen a cobrar el tiro del carro. Mira, que todo te salga bien, ¿sí? Y te cuidas, por favor. Sí. Papi, ¿cuándo regresa? Esta noche, mamá. Amigas, amigos de toda Venezuela, continuamos llevándoles nuestro gran resumen diario Pegaditas Quantum. Ahora para ustedes, un tema como número extra que comienza a subir rápidamente en el gusto de ustedes. Un sueño de verdad. Yo tuve un sueño de verdad. De fascinante y realidad. Caramba, señorita, pero es que yo tenía que regresar hoy mismo a Maracaibo. Créame que lo siento, señor Urbieta. El señor Restrepo tuvo que salir de Maicao y sin su firma no puedo autorizarle el pago. Bueno, tendré que quedarme a dormir aquí esta noche. Aló, señorita. Mire, por favor, yo quisiera una llamada a Maracaibo. Ok, mi amor. Cariño a los muchachos y un besote grandote para ti, ¿sí? ¿Qué le bola? Dispara. ¿Siete ya? Gracias, señorita. Bueno, Restrepo, gracias, hasta la próxima.
no, ustedes dos están heridos. Yo no, pero la señorita. ¿Está herida, señorita? No, yo estoy bien, creo que no me pasó nada. Caramba, señorita, créame que lo siento. ¿Usted está ciego? ¿Ah? ¿Usted no se fijó que yo estaba parada adelante? Por favor, sí, señorita, por favor. Mire cómo me destrozó el vestido y el carro. Acompáñeme a la oficina, por favor. Síganme. Señorita, créame que lo siento, pero déjeme que le explique. Yo me puse muy nervioso, porque cuando llegó el camioncito ese y se me vino encima, el sargento me mandó a apurarme y entonces yo aceleré. Pero usted ha debido fijarse que yo estaba parada adelante. ¿Ha podido suceder una desgracia? Tranquilícese, señorita, por favor. Sí, ha podido suceder una desgracia peor y no ha sucedido. Por favor, pase a la oficina. Continúe, ciudadano. Esta es la tarjeta de mi negocio. Yo soy el dueño de esa tipografía. Aquí están los teléfonos y este es mi teléfono particular y la dirección de mi casa. Gaspar Urbieta, director gerente. ¿Y usted es de Maracaibo? Vivo allá, pero soy de Caracas. Ah, yo también soy de Caracas. ¿Y tiene mucho tiempo viviendo allá? 6 años. Bastante. Yo tengo apenas 1 año, pero no me quejo. La verdad es que me ha ido bien. Y mi mujer y los muchachos ya se acostumbraron. Lo único malo ahí es el calor. ¿Y usted a qué se dedica, señorita? Yo soy cosmetóloga. ¿Cosmetóloga? Soy dueña de una peluquería. ¿Y cómo se llama? Salón de Belleza Maggie. ¿Y usted es Maggie? Magdalena. Magdalena Sarracín. Ciudadano, llegó la grúa. Buen golpe ese, ¿no? Y el suyo también. Pero mire, amigo, eso hay que arreglarlo porque de esa manera no puede circular de noche. Esto. ¿Qué es? ¡Sargento! A la orden, teniente. Revíseme ese carro a fondo. Este ciudadano está detenido. Camina. Gaspar Urbieta. ¿En cuánto calcula usted el valor de todo eso? Oh, unos 12 millones de bolívares. 12 millones y quizás un poquito más. A partir de este momento yo estoy al frente de esta operación. Acompáñeme. Yo sé que ese oro no es suyo. Como también sé que usted es inocente. Ellos le metieron ese oro en su carro sin decirle nada. Sí, sí, exactamente. Eso fue lo que pasó. Bueno, ¿cuándo me suelta? No. Un momentico. Tranquilo, siéntese. Yo sé que usted es inocente. Pero la ley no lo sabe. A su efecto, usted es dueño de un vehículo donde se encontraron 32 kilos de oro elaborado de contrabando. Y eso lo convierte a usted automáticamente en contrabandista. Bueno, usted sabe que eso me lo metieron.
Usted fue testigo. Un momentico, tanto como testigo no. Yo no le metí ese oro en su carro, ¿verdad? Bueno, pero usted sabe que no fui yo. Mire, acláreme una cosa, comandante. Si usted sabe que yo no tengo nada que ver con esto, ¿por qué usted no me deja salir y se olvida de mí? Muy sencillo, amigo Urbieta. Si yo lo dejo salir en este momento por esa puerta, lo liquidan a 3 cuadras de aquí por haber estropeado la operación. Amigo Urbieta, por cuestiones del azar, usted se ha visto involucrado en un asunto muy peligroso. La única forma de poder salir de este lío es aceptando mi colaboración y a su vez colaborando conmigo. Pero ¿y cómo puedo yo colaborar con usted, comandante? Por ahora lo más importante es la colaboración que yo le voy a ofrecer a usted. Yo le voy a permitir que usted se declare dueño de ese oro. Diremos lo siguiente, que usted traía ese oro a Maracaibo con intenciones de declararlo, pero el incidente con los guajiros lo pusieron nervioso y lo confundieron. Ahora usted reconoce ser dueño de ese oro y está dispuesto a pagar el impuesto de importación. Con eso eliminamos primero la posibilidad de una condena por contrabando. Al declarar el oro no existe delito. Y segundo, lo más importante, obtenemos una garantía sobre su vida. Mientras ese oro esté en la aduana, a su nombre, ellos no podrán hacerle nada. Saldaña, prende el proyector. Estos recortes de prensa y estas fotografías le van a dar una idea clara de la situación en que usted está metido, amigo Gaspar. Este grupo de contrabandistas sacan el oro del país clandestinamente y lo llevan, vamos a decir, a Italia o a otro país donde la mano de obra es muy barata y la orfebrería de alta calidad. El oro procesado vuelve al país vía Curazao, Panamá, gracias a una extensa red de contactos que ellos tienen desde hace mucho tiempo en los terminales de este país, cosa que es muy grave. Después de muchos años, siguiéndole la pista a uno de esos grupos, introduje a uno de mis hombres dentro de esa organización. Ese infiltrado nos ayudó a desmantelarle la red de contacto y le capturamos 2 grandes cargamentos. Esos señores estaban comprometidos con sus clientes. Esos clientes forman parte de unos grupos muy peligrosos. Ellos tenían que pasar ese oro, esos 32 kilos de oro, a como diera lugar, para cumplir con sus clientes. ¿Y entonces qué papel quiere usted que yo juegue, comandante? Nosotros necesitamos que usted se infiltre en esa organización. ¿Qué, qué? Pero bueno, usted está loco. ¿Pero cómo me voy a infiltrar yo en una banda de contrabandistas? Si yo lo que soy es tipógrafo. Mire, yo en mi vida no he disparado ni una pistola de balines. Siéntese, amigo Gaspar. La cosa no es tan grave como usted piensa. Nosotros lo estaremos vigilando las 24 horas al día. Y no se olvide que mientras el oro esté a su nombre en la aduana, ellos no podrán hacerle nada. Mire, el problema, comandante, es que yo no tengo vocación de policía. Yo me niego a trabajar con usted. Ese no es el problema, amigo Gaspar. El verdadero problema es que usted no puede rehusarse. Porque si yo no lo ayudo, usted se pudre en la cárcel como contrabandista. Y si lo dejo libre, lo matan ellos. Ese es el verdadero problema, amigo Gaspar. A usted solo le queda un camino. Colaborar conmigo. Yo lo voy a denunciar como ladrón. A mí me robaron ese oro cuando lo traía a Venezuela. Para eso usted tendría que haber denunciado el oro en Curazao. Haber denunciado el oro, no. No, perdón. Haber denunciado el robo del oro. El robo del oro. Yo lo voy a denunciar como ladrón. ¡Siga! Para eso usted tendría que haber denunciado el robo del oro en Curazao o en Panamá. Y, ¿y tiene usted comprobante de la denuncia? No, entonces no le sirve para nada. Está bien. Pero yo tengo las facturas de ese oro. Y usted sin las facturas no puede hacer nada. Eso es problema mío. Eso es problema mío. Eso no tiene que preocuparme, sino a mí. Y usted no tiene por qué preocuparse por eso, pues. ¿Por qué razón usted se declaró dueño de ese oro? Porque si no lo hago, voy preso por contrabandista. Porque ustedes me metieron en un lío y yo tenía que salir de ahí de alguna manera. Y últimamente porque le pienso sacar algún provecho a eso, pues. Muy bien. Ellos lo van a contactar mañana con toda seguridad. Mientras tanto, hay que cuidar ciertos detalles. Usted le dirá a su esposa que todavía está en Maicao, que todavía no le han pagado y que usted se mudó para un hotel más barato. ¿Está bien?
Este es el teléfono del Hotel La Villa, donde usted se hospedó esta mañana. Está repicando. Aló, mi amor. En Maicao todavía. Bueno, porque no me pagaron. No, no, si el hombre no aparece. Yo me cambié a otro hotel, porque ese era muy caro. Un momentico. Mozo, ¿cómo se llama este hotel? Hotel La Villa. Hotel La Villa, mi amor. Toma, toma lápiz y papel. Soy el doctor Vanega y vengo a ver a un cliente. Lo busca su abogado. Me dijeron que usted es mi abogado. Digamos más bien, abogado del oro. Un oro que usted registró como suyo. ¿Qué es lo que quiere, señor Urbieta? Bueno... ¿Cómo se llama usted? Críspulo Vanegas. Doctor Críspulo Vanegas. Mire, doctor Críspulo Vanegas, el problema fue que yo tuve que declarar ese oro en la aduana. Porque si no, me hubieran metido preso a mí por contrabandista. A mí me metieron en un paquete y yo voy a salir de ahí como sea. Por otra parte, pienso beneficiarme de ese oro. ¿Y cuál es el beneficio que piensa obtener? Bueno, yo diría que unos 2,5 millones de bolívares. ¿No le parece que está disparando demasiado alto? No lo creo, doctor, no lo creo, porque ese oro está ya en la aduana a mi nombre. Ahí hay 12 millones de bolívares. Y si ustedes quieren que yo los ayude a sacarlo, me tienen que dar una parte, ¿verdad? Yo puedo declarar ese oro como robado. Mi cliente traía ese oro al país y alguien se lo robó en el trayecto. Quedaría preso no por contrabandista, sino por ladrón. Y esa condena es más larga. Sí, claro. Pero usted tendría que demostrar que hizo la denuncia. ¿Usted tiene el comprobante de la denuncia? Por favor, no nos caigamos en buste, doctor Vanega. A mí me parece que usted todavía no se ha dado cuenta del lío en el que se ha metido. ¿Usted cree que esto es un juego? Mire, Urbieta, usted está en un grave peligro. Yo no creo, porque mientras ese oro esté a mi nombre, ustedes no pueden hacerme nada. ¿No es verdad? ¿Verdad que mientras el oro esté a mi nombre, ustedes no me pueden hacer nada? Usted no puede hacer nada sin las facturas. Yo tengo las facturas de ese oro. Yo creo que ese es un problema mío. Hágame el favor y no se preocupe por eso, doctor. Señor Urbieta, a mí me parece que el único que tendría que preocuparse es usted. Usted y su familia. Mañana volveré y hablaremos. Piensen sus muchachos, Urbieta. Valen más de 2,5 millones. ¡Ese tipo amenazó a mis hijos! A sus hijos no les pasará nada. Usted los enviará de vacaciones a una casa en Morrocoy, donde los vigilaremos las 24 horas del día. Pero bueno, si no tengo con qué sacarlos a comer, ¿cómo quiere que alquile una casa en Morrocoy, ah? Tranquilícese, amigo Gaspar. Usted no pagará nada. Un viejo cliente suyo, el señor Santelli, le prestó la casa. Y allí estarán seguros.
Usted se comunicará conmigo llamando al doctor Sánchez. Ya le daremos el teléfono. Siempre hablará en términos de paciente a médico. Un problema es un dolor y cosas así. Si yo lo necesito, lo localizaré. Ahora tiene que llamar a su señora. A propósito, su señora lo llamó anoche al Hotel La Villa y usted no estaba. Invéntele una buena excusa. Dígame. El señor Urbieta, por favor. De parte del doctor Vanegas. El ciudadano Gaspar Urbieta fue puesto en libertad esta mañana. Le tengo una sorpresa. Mañana salen de vacaciones para la playa. Una casa con piscina y todo en Morrocoy. ¿Cómo es la cosa, Morrocoy? ¿De dónde sacaste tú eso, Gaspar? Un cliente me la prestó. ¿Qué cliente? Santelli, tú no lo conoces. Por cierto, todavía me debe mucho dinero ese señor. Debe ser muy amigo tuyo para prestarte su casa en la playa. Más o menos. Ay, Gaspar, a mí no me parece. ¿No te parece que...? ¿Tú vendrías con nosotros? No, yo tengo mucho trabajo en la tipografía. ¿Pero cómo yo voy a ir con los muchachos a la casa de un señor que ni siquiera conozco? Pues, mi amor, si yo no le pedí la casa, ¿por qué me la prestó? Además, no te olvides que así ahorramos. Mire, ¿cómo fue lo de ese choque? Menos mal que no te pasó nada. Una señora se me atravesó en la carretera viniendo de Maicao. Ella tuvo la culpa. Ah, ella tuvo la culpa. Entonces, ¿qué te pague ella el choque? Aquí están todas las llamadas. Y hay un mensaje del señor de las máquinas que le urge comunicarse con usted. El hombre está apurado por cobrar los hilos de las máquinas y uno está aquí pariendo, señor Gaspar. ¿Qué pasa, Beto? ¿Otra vez problema con las máquinas? Sí, tengo una que está fallando. Su oficina lo está buscando, señor. ¿Un cobrador? No creo, dijo que era un asunto particular. Así que falsificó las facturas para demostrar que el oro es suyo. Quiero que venga conmigo ahora mismo a la aduana. Yo pago los impuestos, me llevo el oro y usted regresa a su casa vivo, feliz y con toda su familia sana y salva. Hoy no podemos sacarlo porque la planilla de liquidación no me la dan hasta el lunes. Así que el lunes vamos a la aduana, usted paga el impuesto, me da mis 2,5 millones y se lleva el oro para su casa y aquí no ha pasado nada. Mira, Urbieta, ya está bien de pendejadas. Yo no lo amenazo más. Y usted no es quien para ponerme condiciones a mí. Esta es la máquina que falla. ¿Qué tiene? No está funcionando bien el papel. Apágala. Señorita Sarracín. Señor Urbieta, vine por lo del carro. ¿Ya lo llevó al taller? Y ya tengo el presupuesto. ¿Y es mucho? 25,000 bolívares. Ay, papi, seguro que no te puedes venir con nosotros. Mm. Bueno, termines de meter las cosas que ya nos vamos. ¡Vamos, mira. Manuel Francisco, vamos! Cuéntala, cuéntala, pues. Cuéntala. Eso es todo. Ni siquiera 2 días. Mira, ¿y la dirección? ¿Sabes bien cómo llegar? Sí, más o menos. Ahí tengo el mapa. ¿Dónde me vas a dar? Ay, llama a la señora del choque. Ese carro no se puede quedar así, mi amor. Bueno, nos estamos llamando. Pero trata de venir, papi. Te dejé suficiente comida en la nevera. Y el quesillo que tanto te gusta. Mira, pórtense bien ustedes y háganle caso a su mamá. ¿Ah? Y mucho cuidado ustedes con estar haciendo lo que era ahí en la playa. Y tú, Valentina, no te me quites el chaleco salvavidas. No te preocupes. Chao, mi amor. Chao, mi amor, ¿sí? Te llamo en lo que pueda. Señor Urbieta. Buenos días. Vengo a buscarla para lo del carro. ¿Cómo no? En un instante estoy lista. Me espera un momentico, por favor. Mientras tanto, ¿quiere tomarse algo? No, no se preocupe.
¿Cómo han subido los repuestos? 25.000 bolívares. ¿Usted no tiene hambre? Un poco. ¿Qué tal si comemos algo? Le invito a comer, pues. Bueno. Por ahí no. El choque. Se me había olvidado. ¿Para cuándo lo entregan el carro? ¿Y por qué no me tratas de tú? A mí me incomoda la gente que me trata de usted. A mí también. Además que este puede ser el comienzo de una buena amistad. Claro, una amistad un poquitico costosa, porque la verdad es que 25.000 bolívares de cuota inicial. A mí me gusta la gente que toma las cosas con humor. ¿Y qué va a hacer uno? ¿Y de verdad te duele mucho pagar ese dinero? Imagínate. ¿Verdad? No te creo. ¿Te parezco millonario? ¿Por qué no me crees? Anda, dime. Porque a ti, en la frontera, te detuvieron por contrabandista. Yo preferiría que no habláramos de eso. Disculpa. Ese es mi problema. Soy demasiado curiosa. Qué buen vino. Salud. Salud. Qué rico estaba esto. Aquí se come muy bien. ¿Quieres postre? No, gracias. Solamente un café con leche. Tráenos dos con leche, por favor. Oye, Gaspar, tú tienes mucho tiempo en el negocio de la tipografía. Bastante. Pero esta es la primera tipografía de la que soy único dueño. Antes tuve dos, pero con socios, y la verdad es que no me fue muy bien. Pero ahora, gracias a Dios, no tengo de qué quejarme. ¿Y cuándo nos volvemos a ver? Dime, pues. ¿Un día de esto? Ah, no, chico. Si no sirve. ¿Cómo que un día de esto? Tienes que decirme un día específico. A mí no me gusta que las cosas queden en el aire. A mí me gusta saber cuándo van a pasar las cosas. Pero eso no es bueno. ¿Por qué? Porque siempre es bueno que haya un poco de misterio, de suspenso. Las cosas cuando vienen así de sorpresa son mejores. ¿A ti no te gustan las sorpresas? A veces. ¡Se está quemando un carro! ¿Cómo? Sí, dale, que te vamos allá. Creo que es mejor que agarres un taxi y te vayas para la peluquería. Yo seguro que me voy a demorar aquí. Ya vengo. ¿A dónde vas? Voy a llamar por teléfono. A la señorita, por favor, el doctor Sánchez, de Gaspar Urbieta. Dígale que es urgente. ¿Aló? Mire, ¿usted sabe lo que me acaba de pasar? Ya sé que le quemaron su carro en el estacionamiento de un restaurante. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo se enteró? Yo le dije a usted que mis hombres iban a estar vigilándolo las 24 horas al día. Sí, pero de todas maneras me volaron el carro. No se altere, amigo Gaspar, tranquilícese. Todo está bajo nuestro control. El plan sigue en marcha. Todo normal. ¡Todo está normal! ¡Todo está normal! ¡Ah! ¡Y a mí me volaron el carro! ¡Usted no se da cuenta! ¿Tiene usted alguna idea de quién le lanzó ese molotov? ¿Tiene usted un enemigo? ¿Lo ha amenazado a alguien? No, ¿qué enemigo voy a tener yo si yo lo que soy es tipógrafo? ¿La señora?
No, ella no tiene nada que ver con esto. Ella es amiga mía. ¿Amiga suya? Ah, bueno. Deme su cédula de identidad, papeles, papeles del vehículo, dónde puedo ubicarlo. Bueno, perdona lo malo del día. Espero que la próxima vez sea mejor o por lo menos más tranquilo. ¿Quieres pasar un rato? Es que todavía te noto nervioso. ¿Quieres tomarte un té? Ven conmigo, Gaspar. Hasta luego, señora. Adiós. Oye, Magdalena, ¿por qué en lugar del té no me brindas un whisky? Yo creo que me va a caer mejor. Yo como que también me tomo uno. ¿Tú sabes una cosa? Esta es la primera vez que yo entro en una peluquería. Sí, no puede ser. Bueno, antes nunca había tenido por qué entrar. Además, aquí no le cortan el pelo a hombres, ¿no? Pero contigo podemos hacer una excepción. Chiqui, chiqui. Si quieres, yo misma te lo corto. Chiqui, chiqui, chiqui. Yo soy muy buena cortando pelo. Chiqui, chiqui, chiqui. Tendría que venir como esta hora para que no me vea nadie. ¿Tú sabes cómo es la gente? Después empiezan a hablar tonterías. Siéntate. La verdad es que aquí no se puede jugar al escondite, ¿no? Porque, claro, ¿a dónde se puede uno esconder si por todas partes lo ven? ¿Ah? Mira. 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 ¿Qué pasó, Magdalena? ¿Dónde estás? Yo creo que es hora de que cada quien coja por su lado. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque sí. Bueno, te veo mañana. Mañana es domingo, yo tengo el día libre. ¿Y tú? Mejor lo dejamos así, Gaspar. Ya nos veremos un día de estos. ¿Pero cómo que un día de estos? Después de lo que ha pasado. Magdalena, no te entiendo. No hay nada que entender, Gaspar. ¡Taxi! Chao.
¿Aló? Urbieta, mañana a las 4 lo espero frente al Club Catatumbo. Un momento, doctor Vanegas. Usted me tiene que aclarar algo que... Yo no tengo nada que aclarar. Tú la dejaste cuando hicimos los giros en el taller. Yo tengo buena memoria para esas cosas. Te traje esto. Fue lo único que encontré. A mí no me gusta que hayas venido hasta mi casa. ¿Por qué? ¿Porque a lo mejor te encontrabas con alguien? No, no es eso. ¿Y entonces? Entiende, Gaspar. Bueno, a mí no deja de darme miedo. ¿Miedo? Ayer le tiraron una bomba a tu carro. Hasta el mismo policía te advirtió que tenías enemigos peligrosos, dispuestos a todo. ¿Qué sé yo si te vienen buscando hasta aquí, hasta mi casa? ¿Qué sé yo lo que puede pasar? Bueno, creo que tienes razón. Yo no tengo por qué meterte en mis líos. Gaspar, ¿y qué vas a hacer? No sé. Puede que vaya al hipódromo. Es un buen lugar para matar el tiempo. ¿Te puedo llamar a la peluquería? Sí. Bueno, entonces te llamo mañana. Chao. Quédate. Que yo también puedo tener a alguien que exige y espera de mí. Yo te llamo. ¿Por qué carajo me quemaron el carro? Yo no sé nada. Mire, doctor Vanegas, no se haga el loco. Usted sabe muy bien que fueron sus hombres, así que usted me lo paga. No tengo que pagar nada. Mire, le voy a decir una cosa, doctor. Mi carro no tiene nada que ver con nuestro negocio. Eso es aparte. Usted me quemó el carro y usted me lo paga. No me alce la voz. Yo lo único que quiero... A mí me importa poco lo que usted quiera. Y aprenda de una vez que aquí quien manda y decide soy yo, porque su vida depende de una orden mía. Mañana lo voy a buscar y sea como sea, sacará ese oro para nosotros. ¿Me ha entendido, Urbieta? Se acabó el juego, Urbieta, ¿eh? Thank you.
Vamos, vamos. Muévelo, quítalo. No, ¿tú no viste que ya yo había pasado? Que lo muevas, te dije. Yo no muevo nada hasta que no venga la inspectoría. ¿Aló? Lo mueves ya. Si es así... Muévete. Aquí están los documentos. Recuerde que a partir de mañana usted vuelve a estar a nuestra disposición. ¡Muévelo! Recuerde que mañana es el día crucial. A propósito, comandante, ¿y qué pasó con el otro infiltrado suyo? El capitán Suárez. Lo mataron. No me vaya a fallar ahora, mi grupieta. ¿Qué fue? ¿No pensáis pegarme la carrera? Son 35 bolos, hermano. Yo le voy a estar manteniendo el servicio de espionaje a la guardia. Muchacho. ¿Y es muy grande la piscina? ¡Qué bien! Cansado, mi amor. Harto. No, te juro que tengo ganas de mandarlo todo al mismísimo demonio. ¡Tedeo! ¿Tripas para su altiza? Duérmete, mi niño. Thank you.
Mire, doctor, este tipo no puede haber salido. Nosotros estuvimos aquí toda la noche. Rómpala. Vamos, adentro. Tú, búscalo por ahí. Ustedes suban, vamos. ¡Deprisa, muévanse, vamos! Se nos escapó por aquí, por eso no lo vieron salir. Duarte, te vas a vigilar a la aduana. Si llega el tipo a sacar el oro, lo matas. Y te vas con el oro para el galpón. Vamos. Nereo, tú te vas a la tipografía, esperas allí hasta que aparezca Urbieta. Esteban, tú te quedas por si viene por aquí. Te dejo en la tipografía. Cuando llegues allá, llamas a Régulo y lo mandas para la aduana. Debe estar durmiendo. Ayer nos citamos para vernos bien temprano aquí. Lo voy a esperar. Urbieta se escapó. Vamos a estar pendientes por si viene a buscar la mercancía. ¿Dónde se habrá metido ese tipo? Dale, tira la cancioncita de papá. Aló. Doctor Vanega. Aquí no hay nada. Nada de nada. Ni siquiera una porno. Mira, mira. Ese no es Urbieta. Sí, sí, ese es. Consulta con el doctor. Dile que Urbieta llegó con un hombrecito. Anda. Está bien. Ajá. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Cómo no? Te dijo. Va a mandar a Nereo para acá. Atención, atención, que está saliendo guardaespaldas. Sí. Pero el hombre no sale. Ojo con el carro. A lo mejor se metió adentro. Pero ¿cómo se va a meter sin que lo veamos? ¡Su madre! Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Móntate. ¿Qué móntate? ¿Qué, chico? Adentro, chico.
con el oro y los papeles para sacarlo del banco. Yo no tengo esos papeles. Si quieres, me registra. ¡No! ¡Los papeles! ¡No tengo, Crípulo! Y te advierto una cosa. Se acabó, ¿me oíste? Porque ahora el que tiene todo en las manos soy yo. No me baño más en la piscina de los chiquitos. Yo quiero de ahora en adelante hablar es con tu jefe. Porque ahora yo soy el que decide. Yo soy el que manda. ¿Mandas qué? ¡En todo! En todo. Porque tú ahora estás peor que antes. Porque ahora ese oro está en el banco a mi nombre. Y el gerente tiene los papeles guardados en su bóveda. Porque mientras tú andabas por ahí jugando al matón, yo me moví y fui más rápido que tú. ¿Me entiendes? Y dile a tu gente que me suelte. ¡Ya! Suéltalo. Suéltalo. ¿Hablemos? No, hablemos no. Te dije que voy a hablar es con tu jefe. Suéltenlo. Llévenselo. No, la señora Magdalena no ha venido en todo el día. ¿Y usted no tiene idea de dónde puede estar? La verdad es que no ha llamado. La señora Magdalena Sarracín. La señora no está. ¿Quién la busca? Bueno, no, es que yo le choqué el carro a ella y venía a decirle que ya están listos en el taller, pues. ¿Y? Bueno, que todo está bien encaminado. ¿Algo más? No, no, no. Yo la voy a llamar a ella entonces mañana a la peluquería. ¿Aló? Aló, Urbieta. El jefe quiere hablar con usted. Mañana paso a buscarlo temprano. Ah, llévese el traje de baño. Don Marcos. Él es Urbieta. Así que usted es Gaspar Urbieta. Me la había imaginado distinto. Por lo visto yo con usted no dejo de equivocarme. Pues, bienvenido a bordo, querido amigo. Mi nombre es Marco Magrich. Mucho gusto, Urbieta. ¿Sabe una cosa? Tengo la costumbre de brindar antes de hablar de negocios. Y como pienso hacer muy buenos negocios con usted, ¿qué le parece? Avísale a los invitados que vengan para que nos acompañen en el brindis. ¿Y qué le parece el snark? ¿El qué, perdón? El snark, mi embarcación. ¿Está bonito? Bonito, Urbieta. No bonito, no precioso. Hay que saber utilizar los calificativos. El doctor Lizarraga, su novia, la señorita Ochoa. Y a ustedes no le presento, porque creo que ya se conocen. Bueno, brindemos. Por el futuro y el éxito de esta amistad que están haciendo hoy. Quiero hablar contigo. ¿Qué? Gaspar, tengo muchas cosas que explicarte. No tienes nada que explicarme. Es suficiente. A mi favor y te vas. Pero Gaspar... ¿Gaspar qué? Gaspar, escúchame, por favor. Ya, Magdalena, ya. Yo sé que piensas que solo fue una trampa, pero no, no todo fue mentira. ¿Que no fue mentira? Y tú no estabas ahí para seguirme, para espiarme. Yo caí como un pendejo. Con razón hacías tantas preguntas, ahora entiendo.
y todo durante el fin de semana, para que yo no pudiera hacer nada. Por eso fue que el lunes te desapareciste. Claro, ya no te hacía falta. Gaspar, mírame. Es cierto que yo seguía instrucciones de Marco. Tenía que sacarte información, saber quién eras. Pero yo no tenía que hacer lo que hice. Yo no tenía que enamorarme de ti. Magdalena, déjame en paz, por favor. No tengo nada que hablar contigo. No me interesa. Hablemos de los 2,5 millones que usted quiere. Olvídese de ese dinero, señor Malevich. ¿Cómo dijo? Que yo le tengo un negocio mejor. ¿Y me olvido de los 2,5 millones? Así es. ¿De qué se trata? Yo le tengo retenido a usted 32 kilos de oro. En primer lugar, va a tener que pagarle al fisco una alta suma que usted no pensaba pagar. Además de lo que tiene que cancelarme a mí. En segundo lugar, sus compradores lo están presionando. Es decir, ya ese oro no es negocio para usted. Sí. Le tengo un negocio donde en 48 horas usted puede ganarse 40 millones de bolívares. ¿De qué se trata? 120 kilos de oro robado. La mercancía es de unos amigos míos. Ellos la tienen, me la dan a buen precio. Lo que yo no tengo es lo que usted tiene, el dinero y el mecanismo para traerlo. Yo le doy ese oro, usted lo mete en Venezuela y está resuelto el problema. Yo no me meto con oro robado. No vale la pena. Son muchos los riesgos. A usted le conviene, señor Malevich. No. Piénselo, poca inversión, mucho dinero. No confío en usted, Urpieta. No tiene por qué confiar. Yo le doy los datos y usted lo verifica. ¿Y dónde está ese oro? ¿Y usted qué quiere? No soporto el desorden. ¿Por qué no me dijo que Magdalena era la amante de ese carajo? ¿No era necesario? ¿Que no era necesario? Me obliga a meterme en una banda de criminales y me deja en manos ni más ni menos que del amante del jefe. Esa es la protección, la seguridad que usted me ofreció. Escucha, amigo Gaspar. Si yo le hubiera dicho desde un principio que esa mujer era amante de Malevich, usted hubiera echado abajo todo el plan. Ella iba a seguirlo para estudiar todas sus reacciones. Usted no hubiera podido actuar con naturalidad frente a ella sabiendo quién era. Usted se las sabe todas. No, no todas. No contaba con que el hombre se me enamorara. En fin, nadie se muere de eso. ¿Cómo le fue hoy? Bien. Parece que el hombre mordió. Quedaron en avisarme. Muy bien. Eso quiere decir seguramente que mañana van a aceptar la oferta. Ya no lo están vigilando. Usted ahora es socio. Y apenas concluya esta etapa, nos volveremos a poner en contacto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Usted me metió en esto contra mi voluntad. Error. Lo metieron ellos cuando pasaron el contrabando. Ok, me metieron ellos. Pero usted me metió de espía obligado. Me enseñó
lo que tenía que decir, cómo tenía que pensar y hasta cómo caminar. Ellos me pusieron una mujer que me engañó, me hizo hacer lo que le dio la gana. Y yo le pregunto a usted una cosa. En todo esto, ¿hay algo que yo pueda hacer por mí mismo, sin que nadie me lleve y me traiga? No piense así, amigo Gaspar. No sea negativo. Todo está bajo control. Afuera lo solicitan. ¿Quién? Yo. Me voy a almorzar, señor Gaspar. No hay nada que decir, Magdalena. Quiero explicarte. No hay nada que explicar. Todo está muy claro. Me engatusaste como que sí. Te representaste muy bien tu papel. ¿Qué me vas a contar? ¿Que te acostaste conmigo como cosa tuya? ¡Eso me vas a contar! ¡Tú no eras más que una ficha! ¡Ay! Me enamoré de ti. Ya dije todo lo que tenía que decir. A eso vine. Pero yo, Magdalena. De todas maneras, él se va a enterar. Quiero muerto. Magdalena. ¿Aló? Vieta, buenas noticias. ¿Y quién es? Smilevich. Crispulo verificó lo que usted nos dijo y recomendó la operación. Usted sale mañana con mis hombres. Los vendedores insisten que usted esté presente durante la venta. Sí, señor Malevich. Así que mañana, listo para salir. Hasta pronto. Sí. Mire, pero este es el camino hacia mi casa. No se alarme, amigo Gaspar. Lo llevo a la clínica del doctor Sánchez. Quiere recetarle algo. Doctor Sánchez. Un momento. Suba, arriba lo espera. Y usted como que es dueño de todos los taxis de Maracaibo, comandante. Ojalá. Aquí estamos planificando la logística de la operación. ¿Qué le respondió el hombre? Bueno, aceptaron la operación. Mañana salimos para Falcón. Y vamos a hacer la compra. Ah, muy bien. Crispulo y Esteban volaron a hablar con los vendedores. Acordaron todo. Fíjese. Este hombre figura como jefe de los vendedores. Su nombre es Próspero. Usted debe saludarlo con familiaridad, como si lo conociera de hace muchos años. Él lo reconocerá y lo saludará afectuosamente. Ahora le voy a explicar los detalles del resto de la operación.
Gaspar, qué bueno que llamaste. Todo lo que me dijiste esta mañana es verdad. Claro que sí. Pero dentro de una hora en la pizzería de Donato. Pero Gaspar, es peligroso. Tu cuerpo se confunde con la arena, se confunde con un sueño arrastrado por la lluvia, convertido en arco iris, imborrable como el viento, hace huellas en mi piel. Palabras que se pierden en mi mente y siguiéndote los pasos se arrimaron a mi alma y quedaron enjauladas como páginas de un cuento del que no supe el final. Tal vez sea mejor caminar y dejar que la noche esconda mis lágrimas en las sombras de otra madrugada que llega a su final. Ya está amaneciendo. ¿A qué hora quedaste en encontrarte con los hombres de mar? No pienses en eso. ¿Cómo no voy a pensar si tengo una angustia aquí en la garganta? Tengo mucho miedo. Es que aunque Marco no descubra lo nuestro, de todas maneras tú tienes la muerte encima. ¿Tú crees que después de todo lo que le has hecho, todo lo que lo has perjudicado, te va a dejar así tan tranquilo? Tú no conoces a Marco. A él no le importa un muerto más. Ya lo sé. ¿Y no te da miedo? Me imagino que son muchos los hombres que Marco ha mandado a matar. Como el capitán Suárez. Pero a mí no me va a pasar nada. A mí no me puede pasar nada. Abrázame. ¿Falta mucho todavía? Tengo órdenes de llevarla al yate, en el muelle privado. Espéreme afuera. Entonces, Esteban, ¿trajiste la plata? Sí, aquí está. Entonces vamos. Mi amor. Hola. Qué bien que viniste. No tenía otra alternativa. ¿Por qué me mandaste a buscar? Anda, ponte cómoda, que después hablamos. Aquí se debe estar efectuando el transbordo. ¿Qué hay, Gaspar? Yo, Próspero, ¿cómo está todo? ¿Te lavo el dinero? Está en la lancha. Bueno, vamos, muévanse. Vas a ver el dinero, Mario. Y ustedes, revisen la mercancía.
Mario, ¿viste el dinero? Revisado. Aquí todo está en orden. Sí, esta fue la que nos mostraron. Por aquí también estamos en regla. Bueno, Martín, vamos a pasar la caja. Gaspar, quedamos pendientes. Yo te comunico la próxima cosa que salga. Gavilán 1, aquí Escora llamando, cambio. Adelante, Escora, aquí Gavilán 1, cambio. Son dos lanchas rápidas de color blanco. Llevan rumbo 260 grados aproximadamente. Dos lanchas rápidas de color blanco, cambio. Copiado, Escora, cambio y fuera. Ahora todo depende de nosotros. Tenemos una hora aproximadamente antes del desembarco. ¿Todo en orden? Sí, mi comandante. Todo está avisado para dejarlos pasar. Muy bien. Ahora sí caíste, Marko Malevich. ¿Cómo va todo? ¿Dónde estuviste anoche? ¿No me lo vas a decir? ¿Con quién estabas? Con Urbieta. Cámbiame la carita. Sabes que siempre termino enterándome de las cosas. ¿Qué tienes tú con ese tipo? Nada. ¡Suéltame! ¿Sabes en realidad por qué te hice venir? Que quiero que estés presente en el momento cuando yo dé la orden a liquidar a ese infeliz. Si ese tipo muere, es por tu culpa. Es que no te cansas de matar. Es que no te basta con el capitán Suárez y con toda esa gente que has matado como si fueran perros. ¿Por qué tienes que matar a Gaspar? ¿Por qué tienes ¿De dónde sacaste eso del capitán Suárez? ¿Quién te habló de él? Urbieta. Él te dijo que yo había matado al capitán. Comunícate con las lanchas, rápido. ¿Qué pasa, don Marcos? Lisa. Urbieta sabe lo del capitán Suárez. ¿Cómo? Dijo a Magdalena. Le dijo que yo había matado al capitán. Eso no lo sabe nadie. Nadie excepto Durán León. Urbieta es su nombre de Durán León. Aquí tiene la lancha, don Marco. Duarte, ¿me escuchas? Bajen la velocidad y diríjanse a los puertos, a la ruta alterna. Entendido, cambio. ¡Recorten! ¡Recorten! ¡Cambio de rumbo! ¡Vamos a la ruta alterna! ¡Vamos por la ruta alterna! ¡Duarte! ¡Espera! ¡Quiero hablar con Esteban! ¡Entendido! ¡Esteban! ¡Coge la radio! ¡Quieren hablar contigo! ¡Adelante, Nido! ¡Habla Esteban! Quiero que al salir de esa zona, que nosotros sabemos está vigilada, me mates a Urbieta. ¡Cambio! ¡Comprendido! ¡Cambio y fuera! Mande los choferes a los puertos. Ahí va a ser ahora el desembarco. Ya di la orden. Ya está retrasándose la cosa. Si me equivoqué, habrá que dar alarma general. Recorta y ponte bien detrás de ellos. ¡Deténganse! ¡Guardia Nacional! ¡Motores!
de dos lanchas rápidas de color blanco. Acelera, vamos, vamos. Coordenadas latitud norte 11 grados 55 minutos, longitud oeste 70 grados 50 minutos. Solicitamos apoyo. Cambio. Unidad 42, habla el comandante Durán León. Abandonen inmediatamente la persecución, repito. Abandonen inmediatamente la persecución. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Se suspende la persecución! El comandante Durán. Regreso a la base. Inmediatamente la persecución. Parece que descubrieron el plan, ¿verdad? Si es así, a lo mejor ya mataron a Urbieta. A lo mejor no. Mientras tenga la esperanza de que Urbieta esté vivo, tenemos que mantenernos al margen hasta el desembarco. ¡Atención, Nido! ¡Aquí Lisa, cambio! ¡Atención, Nido! ¡Aquí Lisa, cambio! Tuvimos un encuentro con la guardia. Cayó la lancha de Esteban. Seguimos con la mercancía Urbieta y yo. Repito. Seguimos con la carga Urbieta y yo. ¡Cambio y fuera! ¡Fuera! Don Marco, las lanchas tuvieron un encuentro con la guardia. Duarte llamó. Capturaron una. La que tiene el oro sigue hacia el puerto alterno. Urbieta sigue vivo. Comunícame de inmediato con esa gente. Hay que matar a Urbieta. ¡Agárrala! Comuníquese con coordinación policial para implementar todo el operativo. Que no quede un solo metro de esa zona sin cubrir. Yo voy por allá. Tengo muchas cosas en juego. ¿Qué pasó con la otra lancha? La agarró la guardia. Tenemos que irnos. Marco lo sabe todo. Pero, ¿qué pasó, señora Magdalena? Marco me mandó a buscar al señor Urbieta. ¿Y por qué no vino el doctor Vanegas? ¡Ahí viene la otra lancha! ¡Se escapó! Mereo, llama desde la lancha Nido. Dice que la señora Magdalena está aquí. Dice que se lleva a Urbieta. Pide confirmación. ¿Con qué derecho se atreve usted a dudar de mis órdenes? Marco se va a enterar. La señora mató a Duarte.
se llevó al nuevo y al loro por allá. Y también se llevó las llaves del carro. Ay, cuñijo, ustedes, llévanse las lanchas y escóndalas. Pon el carro en directo y síguenos. Vámonos. Vamos a pararnos ahí. Voy a llamar a Durán León y avisarle a la guardia. Pero nos pueden alcanzar. No, yo no creo. Está muy lejos. Además, ahí hay mucha gente. Espérame aquí. Cualquier cosa arranca y desaparece. Necesito un teléfono urgente. Por favor, un teléfono. Epa, ¿no hay nadie aquí? Empanada bolida, señora. No, gracias. Maestro, préstame el teléfono, por favor. ¿Qué pasa ese escándalo, chico? No hay teléfono. ¿Cómo que no hay teléfono, chico? Bueno, no tengo teléfono. Que tengo para los clientes. Y yo no soy un cliente. ¿Qué vas a tomar tú? Lo que tú quieras, pero préstame el teléfono. Da la vuelta por ahí, por el pasillo. ¿Vale? Pero tienes que saberme, ¿oíste? Dame la llave. Quédate, tronco. Ven para que veas lo que está pasando aquí. Por favor, mira que me quieren matar. Por aquí. ¡Corre! ¡Corre, carajo! ¡Apártate! Cierra esa puerta.
Ya todo terminó, Malevich. Entréguese. No intenté nada. No vale la pena. No tiene salida posible. Entrégueme el arma. ¡Saquen a la mujer! ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Qué le parece el carrote? Fabuloso, pero ¿de dónde lo sacaste? Ah, bueno, los negocios que están mejorando. Bueno, ¿y dónde nos vamos de vacaciones? Pero bueno, mi amor, si acabamos de regresar. Ah, bueno, ¿y cómo le fue? Ay, muy bien, pero pasé mucho susto. ¿Susto? Ay, sí, tus hijos están tremendísimos. Susto tras susto, cuando no era la playa, era la piscina. La próxima vez, no me voy sola, tú te vienes conmigo. No, no te preocupes, mi amor. La próxima vez yo voy a ser el primero en irme contigo. A ver, ¿cuántas pequitas me dejaste olvidar, Morrocoy? ¡Échale con el carrito! ¡Ese fue Manuel, papá! Ah, sí, me va a echar la culpa a mí. Yo vengo llegando. Esa fue Valentina. Esa fue Valentina. ¿Seguro? Yo la vi. ¡Tú! Sí, ya fue ella. Mi amor, ¿quieres que te prepare algo? Lo que tú quieras, mi cielo. Gaspar, qué maravilla es esa casa. Daré las gracias al señor Santelli. Ojalá nos volviera a invitar. ¿Y cómo andan las cosas en la tipografía?
también. ¿Y el resto? No, nada. No ha habido nada de particular. Tal vez sea mejor caminar y dejar que la noche esconda mis lágrimas en las sombras de otra madrugada que llega a su final. Porque yo sé que la vida es así, que no hay otra vez. Una sola y se va. Volver.